testimonios. Ay, Stephen King. Hola, soy Stephen King. Escritor de novelas de misterio, de terror, de miedo y de horror, en inglés horror. Y aquí es donde escribo, en esta caravana, My Little Pony. Yo a veces se me iba al puntico escribiendo porque no me levantaba ni para mear y se me iba al punto, porque yo soy un escritor muy prolífico y yo escrito con agonía, porque para mí escribir es como mi droga. Entonces, conforme me se viene, yo... O sea, no me puedo esperar. Yo soy así muy a cascoporro, porque soy muy prolífico escribiendo. Yo soy a lo mejor de 4 libracos al año. 4 libros en inglés. Redactar en inglés, con títulos en inglés, como Dreamcatcher o My Little Pony. Carre. O muchísimas, 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 muchísimas. Y además todo bestseller que Buenas Perras ganaba. Stephen King. Claro, que esto también me ha traído problemas de ser tan así, con ese temperamento. Yo con mi mujer Tabita, pues tenía todos los días una riña. Todos los días un plátano, por lo menos, por el hecho de escribir, de ser tan creador. Porque a lo mejor se levantaba y yo estaba escribiendo y todo era reproches. ¿Qué haces tan tarde levantado? ¿Qué hueles a caldo, Fran? Que me olía la boca como un perrete chico. ¿Qué hace el bote de pastillas vacío? Porque se conoce que a lo mejor me lo había tomado. Porque se conoce que tenía que seguir escribiendo. Porque se conoce que me lo había empapuzado. Porque tengo que llevar un ritmo, ¿o qué? Le daba la farina. Le tiraba los palomos. Y a todo lo que podía, porque yo tenía que llevar un ritmo creativo fuerte. Entonces sí, que me ponía ciego, me ponía ciegaco. El rey del misterio. Y cuando estaba pedo, casi pedaco, a mí me daba por pensar que mi mente era como un almacén con archivadores y con carpetas. Y yo me imaginaba pequeñito dentro, llevando las ideas en carretillas. Pero bueno, y ahora yo, claro, ya no es como antes, porque ahora ya la edad pesa, porque ya van pesando los años. También tuve un accidente, me atropelló una furgoneta, pero vamos, nada grave. Nada grave. La hora charante. ¡Charante!